Hola a todos, me llamo Juana y bienvenidos a otro segmento de Artes y Manualidades. Hi everyone, my name is Juana and welcome to another segment of Arts and Crafts. El día de hoy vamos a hacer un paraguas tridimensional. Today we're going to be making a 3D umbrella. Así que vamos a empezar. So let's get started. Los materiales que vamos a usar el día de hoy son los siguientes. The materials we'll be using today are the following. Un pedazo de papel azul, a blue piece of paper. Cuatro pedazos de papel blanco, 4 pieces of white paper. Cinco pedazos de colores diferentes, 5 pieces of different colored paper. Un marcador negro, a black marker. Un crayón blanco, a white crayon. Lápiz, pencil. Resistol, glue. Y tijeras, and scissors. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer esto, que es el paraguas. We're gonna do a umbrella template. Así que el modo que lo vamos a hacer es que agarren un pedazo de papel blanco. So the way we're gonna do it is grab a white sheet of paper, doblenlo a la mitad, fold it in half, agarren su lápiz, grab your pencil, y vamos a hacer esto. And we're gonna just do this. Así. Like that. Y esto va a ser su modelo. And this is going to be our model. Y ese va a ser nuestro modelo. Yo tengo un modelo que yo imprimí en el internet. I have a template that I printed online. Pero como hicimos anteriormente, lo pueden hacer con su lápiz y un pedazo de papel. But just like I showed you earlier, you can do it with a piece of paper and your pencil. Ahora, lo siguiente. Now, the next step. Con sus cuatro pedazos de papel, with your 4 pieces of paper, los vas a doblar todos a la mitad. You're going to fold all of them in half. Así. Like that. Agarren su modelo, grab your template, doblenlo la mitad, fold it in half, y vas a hacer la impresión aquí. And you're just going to draw around it. Así, like that. Y vas a hacer eso con todos estos papeles. And you're going to do the exact same thing on all of them. Y agarras tus tijeras, you grab your scissors, y vas a cortarlos. And you're going to cut all of them. Y vas a hacer esto con todos para tener 4. And you're going to do the exact same thing to have 4. Y aquí están los 4. And here are the 4 white ones. Y vamos a hacer lo mismo con los 5 pedazos de papel de diferentes colores. And you're going to do the exact same thing to the ones that are colorful. Agarren su modelo. Grab your model. Y vas a hacer la impresión. And you're just gonna trace it. Y hacen lo mismo, lo vas a cortar. And you do the exact same thing, you're gonna cut it out. Y listo, ya están listos. And they're all ready. Así que lo siguiente es que vamos a hacer es vamos a pegarlos. The following step is that we're going to glue them together.
Yo voy a usar primero un color y luego el blanco. I'm going to use one that's colorful and one that's white. Agarren su resistol, grab your glue, y pónganle un poco de pegamento aquí. And add some glue right there. Lo abren, open it up, y péguenlo. Así, like that. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente color. And you do the exact same thing with the following color. Así, like that. Ahora el blanco, now white. Así. Y se va a empezar a ver así. And it's going to start looking like this. Y ya que hemos terminado pegar todo, now that we're done gluing them all, se va a ver así. It's going to look like this. Diferentes colores. Different colors. Ahora volteenlo. Flip it over. Y vamos a ponerle resistol aquí en estos pedazos. And you're going to add glue to these two sides. Ahora agarren su papel azul, grab your blue piece of paper, y péguenlo donde ustedes quieran. And just glue it wherever you like it. Así, like that. Y así se va a ver su paraguas. And that's how your umbrella is going to look like. Agarren su marcador, grab your marker, y le vamos a hacer el donde lo agarramos. And we're just going to do here, the handle. Y solamente coloreenlo and just color it in. Lo pueden hacer más grande o pequeño como ustedes quieran. You can make it little or small. Listo. Okay. Ya está listo. It's ready. Y lo último que vamos a hacer es agarren su crayola. The last thing we're going to do is grab your crayon. Y vamos a dibujar unas gotitas de agua. And we're just going to draw little drops of water. Todo alrededor. All around. Últimamente aquí en el condado de Chatham hemos visto mucha lluvia. Lately here in Chatham County we've seen a lot of rain. Y por eso me dio la idea de hacer este paraguas. And that's why I got the idea of an umbrella. Porque si son como yo, siempre se me olvida mi paraguas en la casa. Because if you're like me, you're always forgetting your umbrella at home. Y listo. Paraguas tridimensional está listo. Gracias por sintonizar otro segmento de Artes y Manualidades. Thank you for tuning in to another Arts and Crafts segment. Y hasta la próxima. And until next time. Adiós.